Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca realiza campaña de prevención. Recomienda ser prudente a la hora de conducir. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca hizo algunas recomendaciones a las personas que participan en las celebraciones de sus equipos de fútbol favoritos en el Mundial de Rusia. Durante esta temporada de invierno y en los que está participando Colombia de un Mundial de Fútbol, es pertinente señalar y advertir que debemos asumir un comportamiento adecuado, evitar el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas, el sobrecupo, en fin, la conducción bajo efectos influjos del alcohol que se convierten en factores de riesgo. Vemos cómo se desarrollan caravanas, bien lo han señalado los medios de comunicación de carácter nacional. Se presentaron durante la última celebración el pasado domingo 8 víctimas fatales y 320 lesionados. Eso da cuenta, sin duda alguna, de que en Colombia la actitud debe cambiar y que debemos evitar celebraciones muchas veces innecesarias y excedidas. Para el director de Tránsito de Arauca, las muertes por accidentes han disminuido en un 17% en comparación con años anteriores. La idea, asumir un mejor comportamiento sobre las vías públicas, entendiendo que si bien es cierto, durante lo que va corrido el presente año, el número de víctimas ha descendido en un 17% en relación con el año inmediatamente anterior, esto no significa un logro de un funcionario o de un equipo de trabajo. Es el logro de una sociedad que debe asumir un comportamiento humano adecuado. Ahora bien, en la medida en que durante la temporada invernal revisemos las llantas, las luminarias, la mala utilización muchas veces de las capas, de los vidrios panorámicos, las plumillas, evitar el exceso de velocidad, entender que la calzada se hace muchísimo más resbalosa y riesgosa, vamos a garantizar desplazamiento seguro de personas y mercancías de un lugar a otro. Las autoridades de tránsito realizan varias campañas para prevenir los accidentes de tránsito. Completamos la sexta gran jornada de comparendo pedagógico durante lo que ha corrido del año en la ciudad capital entre el 20 de junio y el 6 de julio del presente año. Por mal estacionamiento es en esta ocasión que lo llevamos a cabo. Ahora bien, la idea, afianzar el mensaje de seguridad vial en todos y cada uno de los rincones del departamento. Estamos adelantando un ejercicio sano y coherente en localidades como Panamá de Arauca, haciendo un ejercicio con personas de la zona rural que sin duda alguna ha de fortalecer un mejor comportamiento, insistimos, en los principales perímetros urbanos y en las vías donde el control, inspección y vigilancia se hace mucho más complejo. La idea, avanzar y afianzar el mensaje de seguridad vial en todos y cada uno de los parajes de nuestra jurisdicción para garantizar que en la medida de las posibilidades cada vez tengamos menos accidentes. En lo que va corrido del año van 20 personas muertas por accidentes de tránsito. Las cifras hablan por sí solas. Durante lo que va corrido del presente año llevamos 20 víctimas fatales, 6 menos que el año inmediatamente anterior. Durante lo que va corrido del año, el número de lesionados es también inferior y el número de accidentes ha descendido en un 17%. La conducción bajo efectos influjos del alcohol representa el 72% de las probabilidades e hipótesis de accidentalidad sobre las vías públicas. En el 60% de los accidentes confluyen personas que no tienen licencia de conducción. En el 85% del parque automotor no contamos con revisión técnico-mecánica y de gases. En el 70% de nuestro parque automotor no estamos teniendo al día el seguro obligatorio para accidente de tránsito. Las cifras son sin duda alguna alarmantes y esperamos pues que en la medida de las posibilidades mejoren las condiciones de desplazamiento de las personas todos y cada uno de los días en los que estamos efectuando los mismos. El Instituto de Tránsito de Arauca continuará con las campañas de prevención por accidentes de tránsito.